Bienvenidos mis queridos muchachos a un nuevo video acá en tu canal favorito de tecnología en 4K, televisores UHD y consolas de última generación y audio hi-fi, Machina 4K. Hoy mis queridos muchachos les voy a hablar de estos aparatitos que son los HDMI splitters. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? Bueno, estos aparatos te permiten que tú puedas enviar la señal de tu computador, de tu consola, de tu de la fuente donde vayas a reproducir el contenido 4K HDR y no solo enviarlo a un televisor, sino que a dos. ¿Cuál es la gracia que nos interesa a nosotros que tenemos equipos 4K HDR y queremos disfrutar de ello? Es que tiene que ser capaz de enviar una señal de una señal 4K nativa con HDR de una sola entrada, es decir, tiene que entrar solamente por acá y enviarla. En este caso, por ejemplo, este tiene 1, 2, 3, este tiene 4 salidas. Y enviarla a 4 salidas, por ejemplo, acá, o enviarla a 2. El punto es que esto no es tan simple como parece. Primero que nada, esto es algo que puede ser bastante, bastante útil. Por ejemplo, si tienes un computador en una sala y de repente quieres jugar en el living y no quieres jugar a lo mejor ahí en tu pieza. O si de repente, qué sé yo, quieres ampliar la señal y poner una película en tu computador y poder verla en otro lado. O a lo mejor es de tu mismo televisor, tienes a lo mejor un Apple TV y quieres que salga para dos partes. En fin. Es decir, puedes habilitar dos televisores 4K con el mismo contenido. Puedes tener a lo mejor a alguien viendo en una sala o a alguien viendo en otra sala. Para los eventos familiares, juntas de amigos, etcétera, se hace algo muy entretenido. ¿Cuál es el problema y por qué decidí hacer este programa? Porque hay mucha gente que está vendiendo estos aparatos y les pone que son para 4K HDR a todos por igual y ahí hay una carnicería y no sé si te metieron el dedo en el ojo, te lo metieron porque la verdad que es mucho. Entonces hoy día te voy a enseñar cómo elegir el correcto, cuál es el recomiendo, cuál es el que hay que evitar, porque ese es un punto muy importante. Lo primero que hay que tener en claro es que estos aparatitos puedes encontrarlos de dos formas. Esta es la forma más común que lo vas a encontrar, que es el que venden en todos lados. Lo puedes encontrar en eBay, lo puedes encontrar seguramente en muchas tiendas, y es un aparato relativamente barato, es un aparato económico, y si te fijas dice clarito 1080p 3D, versión 1.4. ¿Qué es este 1.4? Es la versión de HDMI, por lo tanto esto no va a pasar 4K HDR para dos señales. Lo entretenido es que yo lo compré a alguien que aseguraba que era 4K HDR y lo tenía publicado y vendiéndolo como loco en eBay. Eso, bueno, yo me quejé en eBay y todo el tema, pero la verdad es que ahí, miren, es preferible que nosotros sepamos evitar a que esperemos que se tomen medidas para que puedan ser más regulados este tipo de temas. El punto es que si tú necesitas pasar una señal 4K HDR, fíjate siempre bien en las especificaciones cuando sean este tipo de cajas vistosas, que ya de partida la caja se ve un poquitito, no sé, media julera, como diríamos por acá. Este aparato te sirve perfectamente si quieres pasar señal 1080p. Nada más, olvídate de pasar HDR, olvídate de cualquier cosa porque no lo va a pasar. Y conozcámoslo. Este es el aparato, es un aparatito bastante, bastante simple, es una cajita muy pequeña. Y si te fijas ahí dice, a pesar de que en el dibujo primero que nada aparecían 4, en realidad este es solo para 2. Si te fijas, solamente tenemos capacidad de pasar para dos lados. Por un lado acá tenemos el input, que es donde se entra, ese es el conector a corriente, y por ahí la salida, estos se enchufan a corriente. Efectivamente yo lo probé este y pude pasar contenido de full HD de un lado hacia otro, pero a pesar de que el vendedor juró y rejuró por todos los santos que era 4K HDR, es falso, estos aparatos no lo son. Y es acá donde entra el que te voy a recomendar, que es el Seawall. De inmediato puedes ver un empaquete completamente distinto, podemos ver un empaque mucho más serio, podemos ver una rotulación que se siente ya que estás ante un producto de mayor calidad. Ojo, el precio es diferente, este te vale el doble de lo que vale este, pero créeme, vale la pena, te lo voy a mostrar más a fondo. Acá tenemos la cajita que, como puedes ver, es bastante similar, pero yo que lo tengo acá al frente, que lo estoy viendo con calma, puedo notar ya pequeñas, grandes diferencias. Por ejemplo, podemos ver que las terminaciones son más acabadas, el material se siente metálico acá abajo, por ejemplo, tiene antideslizamiento, tiene también para que lo puedas colgar y a lo mejor fijar a muro, ahí atrás puedes ver, y este permite que tú puedas nuevamente enviar una salida de entrada
que vendría a ser la del medio, y dos de salida, que son las que están acá. La verdad es que están de impecable. Si puedes ver de fondo, ahora te voy a hacer una muestra donde cuando probé el LG, porque yo lo compré para hacer el test con el LG H8G, donde si te fijas, el televisor OLED y el LG estaban lanzando el mismo contenido porque tenía esta cajita que estaba tirando para dos lados. Claro, primero compré esta y fue una estafa del infierno porque la verdad es que nunca sirvió. Y después compré esta, que es la que en el fondo me tuve que asesorar, encontrar, porque de partida esta no está en eBay, no está en Mercado Libre, tuve que ir a la página que traía. Y la verdad que esta funciona maravillosamente. El contenido no tiene lag, no tiene problemas, se mantiene pero maravilloso. Y como pueden ver de fondo, está puesto ahí, está emitiendo una señal 4K HDR a dos televisores. En este caso tenemos los demos puestos, y la verdad que anda súper bien, no tiene ningún problema. ¿Qué te tienes que fijar? Bueno, fíjate, primero que nada, se nota la diferencia, como te decía, en el empaque, en todo. La verdad que estas cajitas no son baratas. A ver, esta debería, yo creo que esta que está acá debería estar contando menos de $100, debería estar costando unos 40, $50. Esto que está acá te debería estar costando de 10 a $20, no más que eso. Pero créeme, vale la pena. Si tienes la necesidad de hacer eso, si necesitas tomar una señal 4K HDR desde un lado y tirarla para el otro, la verdad que sin duda te recomiendo que hagas la inversión, porque la verdad que vale la pena. Es mucho el mal rato cuando, por ejemplo, tienes planeado algo y no te funciona. Vamos a compararlas ahí una con la otra. Puedes ver que el tamaño es diferente, es mucho más grande. Vamos a girar. La verdad que en terminaciones no hay nada que hacer, porque los conectores pueden ser muy similares, o sea, no es por ahí por donde va el tema. Pero acá, por ejemplo, siento mucho plástico, siento también metal, pero acá se siente totalmente distinto, se siente mucho mejor, mucho más trabajado el producto. Pero te insisto, el valor también es diferente y eso hay que tenerlo en cuenta. Estos dos equipos los puedes encontrar disponibles en tu país, los traen en Amazon, por ejemplo, los puedes encontrar. Y recuerda, el que yo te recomiendo si necesitas pasar o ocupar un HDMI splitter es el Sewell. Sewell se llama, Sewell. Este que está acá es el que envía y es capaz de soportar 4K, Dolby Vision, HDR, etcétera, sin ningún problema. El que está acá no te sirve, a pesar de que te lo estén vendiendo, porque sigue publicado en eBay, Mercado Libre, en un montón de partes, como que es compatible 4K HDR. Eso es falso. Si llega a ser compatible 4K, va a ser a 30 frames, y olvídate de pasar a HDR porque es 1.4. Este que está acá, los HDMI son 2.0, y eso es lo que te tienes que fijar. Así que no te pase como me pasó a mí. Averiguo un poquito más. Bueno, ya les conté acá, pues, o sea, la idea es que yo les conté para que no les pasara lo que me pasó a mí, pero ustedes saben que acá todas las experiencias nos sirven, porque nos sirven también para que ustedes puedan informarse un poquito mejor y puedan estar más preparados. Así que ya lo saben, dedo absolutamente para arriba para el HDMI Splitter de Sewell Direct. Ahí está la página web de ellos también, por si los quieren visitar. Y absolutamente dedo para abajo para este HDMI marca, no sé, Chinchulancha, que la verdad que dejó muchísimo que desear. A veces lo barato cuesta bastante caro. Bueno, muchachos, este era un breve programa. Ustedes saben que los jueves no sube mucho programa, pero quería hacerlo, quería mostrarles, sobre todo para que no pasaran el mal rato que pasé yo. Muchas gracias por suscribirte al canal. Un abrazo gigantesco. Recuerda que mañana tenemos Viernes Hi-Fi y espero que te guste. Vamos a tener programa bastante entretenido. Y recuerda suscribirte, como te digo, activar campanita de notificaciones. Y si te gusta lo que hacemos, www.patreon.com/machina4k. Allá me encuentras, está el Machina Help, están los discos demo, está nuestra tienda, estamos todavía vendiendo nuestra Xbox One X de Cyberpunk, hay un montón de cosas más que se están yendo ahí, y tenemos ahora nuestro querido exclusivo sistema de despacho, que estamos enviando cosas el mismo día, las cosas, los patrones, tengo patrones que me han mandado cosas para venderles también, en fin, está bastante entretenido y movida la comunidad, así como nuestro Discord. Un abrazo gigante, que estén muy bien y nos vemos mañana con Viernes Hi-Fi. Chao, chao.